Dinos tu parecer o con cuáles palabras tú definirías al doctor don Ángel Contreras. Ese es uno de los profesionales admirados en todos los niveles y por su forma y compartir con los demás también todo el mundo lo quiere. Danos tu parecer acerca de don Ramón y don Pablo Victoria de la provincia de Peravia, Baní, con su traba Cañarraza. Es uno de los galleros que más ha repuntado en los últimos 2 o 3 años, ganándose el gallero del año, la traba de ellos, por 2 ocasiones consecutivas. Eso es referente a su hijo, Ramoncito. Ramoncito, pero el padre es el tutor. Y el don que, Ramón y don Pablo. Sí, son los tutores de donde descienden los gallos que vienen de este muchacho. Encastadores de muchos años, de años de la provincia de Peravia, Baní. Claro. Para ti, ¿cuál de los galleros dominicanos ha sido más influyente en el desarrollo del gallerismo en la República Dominicana? Claro, don Rafael Perelló, como ya había dicho anteriormente, todo el mundo quisiera haber tenido una sangre de esa gallina gallo de don Rafael Perelló. ¿Qué opinas de los medios de comunicación? ¿Cómo han contribuido en el desarrollo del gallerismo en la República Dominicana? Estamos hablando de programas de televisión, radio, redes sociales, etc. Quizás ha sido uno de los aportes y elementos que hoy en día el gallerismo ha desarrollado y ha crecido tanto. Porque tanto todas las peleas que han estado pasando, al minuto, a los 2 minutos, la estamos viendo ya por internet o por la misma WhatsApp, que se está comunicando todo el mundo y mandándola a uno y otro. A nivel de los programas, tanto el tuyo como otros más que hay en la televisión, ha ayudado muchísimo. Los canales internos también han funcionado y se ven las peleas de gallo, inclusive se apuestan en algunos centros. Pero ha ayudado un 100% al desarrollo del gallerismo. De tus gustos personales, para todos aquellos que te quieran halagar con un regalo, una bebida o algo, ¿cuál es tu bebida favorita? Bueno, aquí mismo en Platanal, cuando yo estoy de vacaciones, que hemos dicho, aquí se bebe un día así y el otro también. Pero usualmente a veces bebemos cerveza. Y tenemos también el whisky, según la categoría, también bebemos aquí en muchas ocasiones la bebida. Porque compartimos, hoy mismo tenemos un chivo que ya Manuel va a aprovecharlo, ya han comido algunos, pero siempre tratamos de compartir con los amigos internamente aquí. Háblanos de tus comidas favoritas también, que se degustan bastante bien aquí en el Platanal. Bueno, aquí usualmente toda la comida criolla que son hechas con leñas, pescado, patica de cerdo, el chivo, los locrios, todo, inclusive tenemos aquí a alguien personal que vive hasta más que yo aquí, que es Julián, y le encanta cocinar ese chenchen. Ahora se ha cogido con un trigo, pero comemos aquí, usualmente siempre hay algo de comer. Lo invitamos a todos los que puedan venir y compartir con nosotros en aquellos momentos que estemos acá. Otra de las grandes preguntas que queremos hacerte, por conocedor de la gallística en los últimos, diríamos, 30 o 40 años, y sobre todo la transformación que ha tenido el desarrollo y el desarrollo en la República Dominicana, el gallerismo, es en qué tú crees que debe mejorar la actividad gallística en la República Dominicana. ¿Cuáles aspectos tú entiendes que deben ser de primera importancia? Bueno, nosotros hemos crecido teniendo muchos coliseos que se han creado, que tienen aire acondicionado a nivel de la gallera tradicionales. Eso ha favorecido porque el gallerismo mejoró un 100%, que tú puedes ir a compartir con tu familia a una gallera donde tú vas a estar cómodo, un baño adecuado y unos bares que se comparten muy bien. Cada día vamos a mejorar el gallerismo, cada gallera que tenga su encasillado, su laboratorio, va a ayudar a mejorar, y un buen juez de valla y un buen administrador va a ayudar a mejorar cada día el gallerismo nacional. Sabemos que tú tienes buenos padrotes, buenas gallinas aquí, has conformado una buena línea. Háblanos de tus padrotes, en específico de alguno que sea de tus favoritos, porque lo estés encastando últimamente y demás.
Pues, Manuel, te cuento, este padrote que está acá, que es el Ojo Prieto, es hijo de este gallo, que era el Colita Blanca, que peleó en Puerto Rico 2 veces y aquí peleó 3 veces, 5 peleas hizo. Era un gallo excelente, conseguido de la línea de Florinata, que lo trajo de Puerto Rico, y lo encastamos acá. Ya este padrote viene al calendario de diciembre de este año, que es este, también ha dado una proliferación de gallos que están peleando bastante bien. La mamá viene de Puerto Rico, de una gallina de Cheo Crespo. Ya mira ahí, él y hijo de él, que están ahora mismo topando excelentemente y peleando muchos gallos buenos. Hay otros padrotes. Ahora mismo estuvimos en Puerto Rico la semana anterior y vengo con 2 padrotes nuevos. ¿Cómo? Y 3 gallinas que conseguimos allá. Llegan a la República Dominicana la próxima semana, que vamos a mejorar la raza, tanto de él, que fue un gallo que era para pelea, pero la coincidencia y la vida, Nelson Hernández lo quería y no se lo cedimos, pero él se le partió el pico en 2 ocasiones, parece el destino, y quedó para padrote y nunca pudo pelear, pero por su genética lo dejamos de padre. Danos por último un consejo, recomendaciones a esos galleros que conforman la nueva generación del gallerismo nacional. ¿Cómo deben iniciarse? ¿Cuál es su comportamiento que deben seguir a las diferentes vallas dominicanas y demás? Pues, Manuel, hoy en día cada joven que vaya a comenzar en gallo, que tenga y tenga la oportunidad de tener un buen padrote con alguna gallina buena, va a mejorar su raza. Pero sí le exhorto, yo juego gallo el año entero a mi nivel. A mí, en muchas ocasiones, nadie me saca de mi casilla, jugarle 5,000 pesos un gallo. Hay personas que a veces están jugando un dinero demasiado fuerte, que lo que al final se perjudican. Yo paso el año entero echando y me encanta llevar 5, 6, 7, hasta 10 gallos a la gallera, pero con mi posta puedo echarlo todo. Y eso que yo le juego al gallo, se lo juego extra de lo que es el cumplimiento a nivel familiar. Cuando uno juega gallo y hay problemas de gastos mayores y pierde parte de lo que es el dinero familiar, le va a traer inconvenientes. Esto es un hobby que lo jugamos para disfrutarnos, conocer más amigos. Cada día yo conozco personas que a veces me siento orgulloso de que se han acercado a mí. Me han pedido pollitas, se las regalamos, padrotes se lo he regalado. Pero esto es para conseguir amigos y cada día hacernos más grandes, y va a ser más grande el gallerismo si todos nos comportamos de esa forma. Gracias, Manuel. Te voy a hacer una última pregunta. En todo el tiempo que tú tienes a lo largo de los años en la actividad gallística en la República Dominicana, para ti, ¿cuál ha sido o cuál es, en tu consideración, el criador, encastador, apostador? Para ti, ¿cuál ha sido el más completo de todos los galleros que tú has conocido? Como criador, encastador y apostador. Bueno, como encastador y criador, don Rafael. Pero ya hoy en día hay una generación nueva. Santiago se le ha ido por encima a lo que es el gallerismo nacional a nivel de la capital. Hay gallero nuevo, como es Mondier, que hay que sacarle su comida aparte, porque la forma que ha estado haciendo, encastando buenos gallos, criándolo de esa forma que él lo ha hecho, pero también jugándole lo que le juegan a esos ejemplares. Cada gallera quisiera tenerlo de invitado en alguna ocasión, porque se ha ganado el puesto de uno de los galleros más sonoro que tenemos hoy en día. En Puerto Rico me hablaron de él, que hace la otra semana, pero cada pelea de él tratan de grabarla, pasarla, y la ven y juegan a ella. Y gracias a Dios nos va a ayudar cada día a crecer más en este deporte. Pues, ya ve, darte la gracia, Manuel, tanto a Tecnogallo como a Tecnodeporte, darnos la oportunidad de hacernos conocer un poquito más a nivel nacional e internacional en este deporte del gallerismo. Gracias, Manuel.
te agradecemos porque cada día tanto la mención a nivel de Tecno Deporte, ahora en Tecno Gallo, cada día la persona nos tendrá la oportunidad de conocernos a nosotros y a nuestra traba. Gracias mil, Manuel.